Yo digo que hay gente que mantiene su vigencia, demuestra su vigencia con los triunfos. Uno es diferente. Lo hace en la vida que está en el Tour. Ganaste una carrera compleja, no mucho. Y bueno, me gustaría tener tu la impresión. Me gustaría tener la impresión de la carrera de cómo fue. Felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. La carrera fue una carrera hermosa. La yegua salió media larga, ¿viste? Sí. Me costó un poquito los primeros metros. Y le costó se desarrollar y después de ahí 150 por allá llegó, se desarrolló y ahí se puso a correr. Sí. Y bueno, y después de ahí ya dominé la carrera y ya fue más fácil. Bueno, seguramente lo conocía Don Beto de una vida. De una vida, sí. Una amigaza. Bueno, una y que él te dé la confianza, ¿qué significa para vos? Es un placer grande, un grande amigo. Yo confío en él y él confía en mí, hace muchos años que yo monto para él, sí. Monté muchas carreras, un gran amigo y una gran persona. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Y felicitaciones por su defensa. Gracias. Dale. Estamos con Betito Chamorro. Beto, escúchame, ¿te emocionas por las palabras que dice tu hijo? Sí, demasiado. Vos sí. Tenés que imaginarte. ¿No? Sí. Yo estoy escuchando ya, con eso ya basta sí. Para mí. Sí. Sí. ¿Te emociona? Sí, ¿por qué te emociona? Me emociono porque ya estoy quedando viejo, tengo sí. 73 años. O sea, no estás quedando viejo, estás sí. Quedando sabio. Sí, sí. Porque a medida que pasan los años, uno queda sabio. Sí. ¿Sí? Y bueno, por eso a muchos amigos que me felicitaron, sí. La experiencia, ¿no? Claro, exacto. La experiencia, ¿no? Claro, porque sí. Yo de 12, 13 años, ya ando con caballo, y con caballo no me estoy. Sí. Siempre. Siempre. Es tu vida. Es mi vida, estoy mi caballo. Sí. Toca, ¿sí? Sí. Y entonces cuando, más ahora que tiene ventana en edad, cuando gano una carrera me emociono. Claro, es lo que estamos más... ¿Cómo te quieres decir? ¿Qué emoción te ha ganado? Estamos más flacos. De llorar. Más flacos de sentimiento. De sentimiento, exactamente. De todo. ¿A quién le agradeces? Yo le agradezco a todos los que están conmigo, a Cabecita, que es mi sobrino preferido, y todos los que están conmigo en el Tour de Tobago. Le agradezco y el triunfo que yo hice hoy es para todos. Muy bien. Ahora yo te pregunto algo. Vos cuando lo viste a mi camarógrafo, viniste y lo saludaste. Decime por qué. ¿A cuál era? Y al señor. Es mi amigo, es mi amigo. Sí. Nos conocemos de mucho. Yo me acuerdo cuando ganaba carrera y había el CD. Y sí. Él me llevaba en el estudio. Sí. Y por eso yo lo aprecio mucho y él también a mí. Bueno. Somos amigos, ¿sí? Claro. En esto estamos todos. ¿Sí? Pero decime si no es una hermosura eso. Pero no, yo te quiero decir que estoy emocionado. Bueno, que lo disfrute. Un poquito gracias. Las sensaciones de ganar la carrera. Sí, no felicitaciones es fácil. Por el gracias, jugar. Gracias. No es fácil. Da mucho trabajo hoy tener un trabajo de carrera. No, como otra vez, ¿te acuerdas? No es la plata, ¿vale? La foto, ¿eh? Sí. La foto. No, la llega a andar bien. Para andar bien, nosotros no teníamos mucha fe en ella porque adaptación acá. No llega brasileño. Então ela vem para cá acostumada a correr na arena. Sim. E cambiou muito lá. E trabalhamos, não andou, viu? Corremos no mar para não ser como é da cadeia olímpica. Então sim. Vamos meter no mar. E agora? E agora que viste correr? E agora que correr, bueno, aí vem para. Sí. Las mejores van a venir, si Dios quiere. Me parece que fue muy sólida a la hora de los agradecimientos. ¿Para quién? A Estudio Retovado, a Betito Chamorro. Ele que cuida hace 7, 8 años, meses que cuida él. Y a mi compañero socio, Marcelo, a gerente, todos los gurús, a cabeza, Lujo e Ringo, todo el estudio mismo ahí. Agradezco a ellos todo porque yo me quedo trabajando y ellos se quedan cuidando la gente. Sí, yo te veo tranquilo. Te veo tranquilo. Ellos, como es que tener un grupo que no hay quebra. Claro. No hay que hablar. Funciona. Funciona. Bueno, felicitaciones y que lo disfruten. Gracias.